Las evaluaciones siempre serán para superar y para mejorar sus opciones. Y en el caso de que ahorita no se dan, van a venir a fin de año las evaluaciones. Si alguien no pasa una evaluación, tiene una segunda oportunidad a los 2 años. Si a los 2 años no vuelve a pasar la evaluación, tiene una tercera oportunidad otros 2 años más. O sea, si después de esas 3 evaluaciones, que es una y luego 2 años más y luego 2 años más, o sea, se va hasta 6 años de, y en esos transcurso de 2 años se les dan cursos. Si a los 6 años ya no pasaron otra vez el examen, lo que hace es se reubican, pero no se despiden, ni pierden sus derechos, se reubican. Después de 3 oportunidades, 2, 2, 2, o sea, después de 6 años de oportunidad, en donde después de cada oportunidad hay 2 años de intervalo para que se preparen. Y si a la tercera, que es bien difícil, ya digo, es bien difícil que no pase la tercera, pero si a la tercera no pasan, se reubican con su mismo sueldo. La ventaja de Durango, siempre lo he dicho, es que los maestros siempre están en los primeros lugares a nivel nacional. No va a pasar eso, definitivamente. Yo creo que necesitamos informar muy bien, porque la evaluación nunca va a ser para una cuestión de dar de baja. Nunca se va a dar de baja a un maestro, eso es bien importante, nunca se va a dar de baja a un maestro. Siempre las evaluaciones serán para superarse, y en el caso que sean de permanencia, pues con esas 3 oportunidades.